¿Ustedes creen que las canciones que ustedes hacen las hacen mal los jóvenes? No, y él es un ejemplo de esto. La señora tiene suerte de tener el hijo que tiene, que escucha esta música, trabaja, estudia. Sí, pero la señora dice que el hijo de ella es así porque ella lo educó. Lo que no quiere es que la canción de ustedes lo deseduquen. Es que no lo van a deseducar. Uno cuando ve una película de asesinato no sale a matar gente por la calle. Esto es lo mismo, pero en música.